Luego de la cobertura especial del eclipse por parte de nuestra compañera Ada Monzón, nuestra meteoróloga ya está en Puerto Rico y hablamos con ella sobre su participación, lo histórico de su cobertura y cientos de artes que usted bien vio, usted los vio, los que hicieron nosotros los boricuas. Cuando Ada estaba al aire, ¿usted se acuerda? En pleno momento, hablé con ella sobre esto. ¿Qué nos dice? Ahí está. Ese círculo negro opacando el sol. ¡Ahí está la corona! ¿Qué es lo que queríamos transmitir? Queríamos que las personas disfrutaran a través del lente de Noticentro lo que fue una experiencia sublime. Esto no lo íbamos a vivir en Puerto Rico, pero nuestra comunidad boricua en Estados Unidos, aparte de millones de personas, este iba a ser el eclipse más visto por la humanidad. Así que era uno especial, extraordinario, y así mismo fue esa experiencia. Definitivamente, cuando vemos, ¿verdad? Pues no todo el mundo pudo estar en sintonía, pero sí lo vio a través de las plataformas digitales de Guapa Televisión, a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales, cada vez que ocurre algún tipo de estos eventos tan importantes, Ada Monzón se vuelve viral. Yo no lo entiendo todavía, pero realmente agradezco el amor y el cariño de las personas que no solamente nos siguen, pero que también están con nosotros en los momentos más importantes, ya sea para dar las mejores noticias o para las noticias que también no queremos necesariamente informar, pero lo importante es que las personas siempre sepan que aquí estamos para ellos, que trabajamos con todo el amor y toda nuestra pasión para mantenerlos siempre informados, y gracias, agradecida. Personas dicen memes, yo no lo encuentro como memes, yo lo encuentro como mucha creatividad. No vi ninguno de falta de respeto, gracias a Dios, pero los vi jocosos, amenos, los vi hasta muchos de ellos instructivos, otros de ellos, pues, allá se los dejo. Realmente yo me he reído con todos, en todos me han tagueado en las redes sociales y me río, les doy like, les doy love. ¿Por qué? Porque realmente eso es quienes somos. O sea, nosotros somos una isla llena de personas que son alegres realmente. Y solo los que han vivido un eclipse solar total pueden entender lo que son estas reacciones. Es sencillamente dejarte llevar por el momento, por lo sublime que fue. Y porque cuando tú ves por primera vez y miras ese cielo y tú ves ese botón negro con esa corona de luces bailando en una coreografía tan perfecta, que tú te das cuenta que Dios existe. Gracias por la representación, gracias por esta cobertura. Y lo más que me encanta de Ada es que ya todo lo coge, mire, tranquilito.